Spinetta dice que yo soy el periodista del rock, así que está bien, es una muy buena calificación, porque yo compongo con el diario, ¿viste? Esos ojos negros que miraban, cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. ¿Cómo León puede hablar, por ejemplo, de mortalidad infantil? El mensaje de Alma dice: en mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Se está hablando de mortalidad infantil y además está incluso dando un número, está siendo cronista, pero bueno, está inmerso en una poética que me parece que lo hace artista, digamos, si no sería periodista. Sos un imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. León tuvo momentos donde fue perseguido y no se cayó. No se cayó en ningún momento, habló lo que tenía que hablar. Yo no creo que sea un gran guitarrista, y que él sabe. No creo que sea Hugo Díaz tocando la armónica. No creo que se sienta Gardel ni Mercedes con la voz, ¿no? Pero es un tipo claro, viejo. No tiene pedos atajados, es claro. Entonces se lo quiere así, por esto. Y él sabe qué es esto. Tipazo, tipazo. Raúl Alberto Gieco nació en 1951 en un campo de Santa Fe, pero pasó su niñez y su adolescencia en el pueblo de Cañada Rosquín. Pronto aprendió los rudimentos de la guitarra y formó un grupo folclórico, Los Nocheros. A los 7 años me compro mi guitarra y empiezo a cantar. En una noche de carnavales yo la conocí bailando un taquirari. Pero también me daba cuenta de que cantaba blanca y radiante. Te va la novia. Cantaba una cosa y cantaba la otra. Entonces armé un grupo de música folclórica y en un momento aparecieron algunas revistas con los Beatles, Rolling Stone, ¿no? Y mandábamos a pedir los discos, los Bee Gees. Además de folclore, a León le gustaba el rock y creó una banda paralela a su grupo de música autóctona llamada Los Moscos. Cuando terminé los 18 años, hice el viaje de estudio normal que hacen los chicos y me vine con Horacio Fumero, que era el bajista de Los Moscos, a vivir a Buenos Aires. Ahí entendí por primera vez la palabra rascacielos, porque yo pensaba que la palabra rascacielos era lo que era. Era un edificio que rascaba el cielo. Y cuando llegamos había neblina y los edificios se metían en la neblina y le dije a Horacio, mira los rascacielos, ¿no? Así que nos tomamos el 90 por el bajo, yo con una valija y la guitarra, Horacio Fumero con la valija y un bajo. Y nos sentamos en un banco de Plaza de Mayo y miramos para la derecha y dijimos, ¿qué edificio parecido al Cabildo? Decíamos, porque nosotros teníamos el Cabildo de la imagen del Villiquen, que era mucho más largo. Tenía muchas más puertas. Entonces los muebles tan chiquitos, dije, mira qué parecido, de ser una réplica del Cabildo. Ahí preguntamos respecto a pensiones y nos mandaron a Moreno y Defensa, que era un edificio que tenía 4 pisos de pensiones. Entramos con Horacio Fumeros y ya nos habíamos instalado en Buenos Aires. Lito Nevia, Spinetta, Javier Martínez, todos ellos crearon un género que es el rock nacional. Bueno, y León Gieco de algún modo creó un género que es esta fusión entre el folk, el rock y el folclore argentino. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Un día escucho un programa de radio
y hay un reportaje Arcoiris. Enseñaban sus instrumentos. Dije, esta es una buena oportunidad que tengo para estudiar guitarra con una persona conocida, famosa, que era Gustavo Santaolalla. Así que me citaron para un día, fui, me senté en la sala de espera, apareció, se abrió una puerta, apareció Gustavo Santaolalla y dice, Gieco, como si fuese un médico, ¿viste? Sí, yo, dije. Entonces entré y ahí lo conocí a Gustavo Santaolalla. León Gieco encontró en Gustavo Santaolalla a un maestro y un amigo, además de un productor para su primer disco, que apareció en 1973 y que incluía temas como Hombres de Hierro y En el País de la Libertad. ¿Dónde se detiene el viento? ¿Dónde haya paz cuando existe el tiempo? ¿Dónde el sol seca las lágrimas? Y ahí fue que en la tercera cuarta clase de Gustavo le comenté que yo componía canciones, que había empezado a componer canciones en Buenos Aires, gracias a un tal Bob Dylan. Y Gustavo las escucha y me dice, justo estoy intentando armar una productora artística para producir gente. Estas son canciones perfectas para grabar un disco. ¿Viste? ¿No? Y bueno, y ahí fue cuando me dice, el martes hay una reunión con un dúo que se llaman Sui Generis. Yo me acuerdo de esta imagen porque realmente nunca había visto a alguien así tocar la guitarra acústica y que tenía una remera todo con... que se había tomado la molestia de cortarle, hacerle nuditos a todo, una cosa así rarísima. Digo, ¿qué personaje raro este tipo? Fue un campesino cantando muy llamativamente. Nos habíamos ido con nuestras familias a pasear a Chiras y después íbamos a terminar en Mina Clavero. Y él me recordaba hace poquito, yo no recordaba que se fue al gallinero con la guitarra y vino y me dice, mira, Rulli, los dos sentados en el suelo, en la tierra, me dice, mira, hice este tema, a ver si te gusta. Y me cantó La Colina de la Vida y yo me quedé, viste, así, me encantó. Y me dice, ¿en serio te gusta? Sí, y le pedí que los cantara de vuelta. A mediados de los 70, León Gieco se reunió con Raúl Porchetto, Nito Mestre y Charlie García con la idea de armar una editorial de música para que no les robaran más los derechos de sus canciones. Surgió como una reunión de amigos que queríamos hacer una editorial y terminó siendo un recital en el Auditorio Kraft. Otra imagen que tengo, que es Nito y yo, del lado par de Corrientes, con un balde con engrudo y una brocha pegando afiches de Por Si Gieco, y del lado impar, Raúl Porchetto y Charlie con un balde con engrudo y una brocha pegando afiches de Por Si Gieco, porque habíamos creado ese grupito que se llama Por Si Gieco y íbamos a tocar en la Sala Planeta. Preocupado por una posibilidad de guerra entre Argentina y Chile, en 1978, León Gieco escribió Solo le pido a Dios. La canción se transformó en un himno que volvería a tener vigencia durante la Guerra de Malvinas. Solo le pido a Dios que el engaño, no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Yo soy una persona de emocionarme mucho y cuando veo a alguien así que canta así con el alma, con el corazón, me emociona
así lágrima. En los 80, León sufrió una crisis creativa. Yo estaba tomando muchas anfetaminas, estaba tomando mucho whisky, estaba pasando por un momento malo. No podía componer y tenía que grabar un disco. Se sentía estancado y presionado. Por la exigencia de Selasco, yo digo, voy a empezar a llamar a la gente que conocí en el interior para que vengan a grabar sus canciones conmigo acá a Buenos Aires. Lo primero que hice fue contratar a Sixto Palavecino, que los metí en el estudio y empezamos a grabar Canción del Tero, Canción del Encuentro, todas canciones de Sixto, ¿no? Porque yo no tenía canciones. En un momento, Selasco me dice, quiero escuchar lo que estás haciendo. Escucha, me manda a llamar y me dice, vos estás loco, me dice. ¿Vos estás loco o borracho? Me dice. Esto no tiene ningún valor. Voy a llamar a un amigo tuyo para que venga a enderezarte. Se llama Gustavo Santolalla. Entonces nos pusimos a escuchar con Gustavo y me dice, esto es genial, me dice. Esto se tiene que llamar de Ushuaia a La Quiaca, como tu gira que hiciste, pero no tenemos que grabarlo en Buenos Aires. Tenemos que ir a donde estos tipos viven. Artísticamente, o sea, La Quiaca es probablemente sea insuperable. Y cuando empezás a transitar el país, te pasa esto, ¿no? Que vas encontrando las cosas esenciales. Yo creo que León se tomó en serio esto, pero realmente porque venía con esa necesidad. De antropología musical, pero además con un nivel de creatividad y de, digamos, técnicamente muy logrado, ¿no? Que terminen los ruidos en las fronteras por un puñado de tierra. No quiero guerra. Mercedes un día me dice, ¿qué te pasa, Leoncito? Te veo mal, me dice. Tenés mal color, me dice. Y yo le dije, mira, Mercedes, en realidad necesito un lavaauto, le dije. Meterme en un lavaauto que haga rr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 
Y mientras vos cantabas, yo creo que tu mente estaba en otro lado contando las entradas. Y que me parece que tanto uno como otro por ahí representan cabalmente lo que en su momento era el artista comercial y el artista comprometido. León fue una persona que siempre luchó con su bandera de libertad, de paz, de amor. Bueno, acá está en Amnesty, en River, en el cierre de la gira de Amnesty Internacional, en el 88. Y al mismo tiempo, o a lo mejor la semana anterior, no recuerdo, digo, pero probablemente haya estado en Santiago del Estero, o muy probablemente en algún festival de beneficio. Y eso es lo que, ¿viste? Eso es lo que a mí me mata, digamos. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, con perro, con gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos en página, leímos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice que la juventud no tiene para gobernar, feliz es suficiente. Menos mal que nunca la tenga. León, un tipazo, un fenómeno. Yo creo que sigue siendo el mismo tipo que vi el primer día, León. Todo lo que parece ser, lo es. Fenómeno. Si lo quiero asociar a otros artistas en el mundo, León para mí es León. Puede ser que tenga mucha subjetividad porque uno lo quiere, lo aprecia, pero es León. Lo más importante de León como artista, como persona, es su coherencia. Y agradezco y bendigo al cielo que León sea León. Un tipo como él es tremendo. En el año 97 fue el tipo que vino y me dijo que yo tenía que empezar a salir de los problemas que había tenido con el alcohol y todo esto, y tenía que salir a empezar a tocar y conectarme de nuevo a ver cómo era esto. Y León me dijo, ¿por qué no te venís conmigo a tocar con la banda, que tengo una gira que va a ser por todo el país? Me dice, mono, ¿viste? Porque él dice, mono. Mono, ¿qué haces, mono? Vos sos el de animal. Y viniste acá, y le digo, sí, vine a ver. ¿Sabés alguna canción? Y le digo, sí, pero, ¿viste? ¿Por qué? Me dice, subiste a cantar una canción. Y fue la primera vez que cantamos Cinco Siglos Igual juntos. Y salió espectacular la canción. Y en lo afectivo yo creo que son una cantidad de tipos que tienen que decir, mira, León, te respeto, te quiero por haber sido realmente fiel a vos mismo en el principio y no haber defraudado a los amigos. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata. Contra esperanza, cinco siglos igual. Durante los años 90, León Gieco se transformó en un artista capaz de unir mundos tan distintos como el del rock y el folclore. Me encantó cantar el chamamé con Ricardo Iorio y me encantó cantar otro chamamé que se llama Río y Mar con Lolita Torres. Fíjate vos, era lo mismo que yo hacía cuando era chico, ¿viste? Cuando era chico yo cantaba When a Man Like a Woman, ¿viste? Con el que cantaba inspirado con Stevie Winwood, y cantaba En una noche de carnavales, yo la conocí. La misma. Es exactamente igual, por eso me es familiar todo. Pero claro, me es familiar que es tan abierto que la gente a veces se cree que yo estoy un poco loco. Pero no estoy loco, te lo puedo asegurar, ¿viste? El enorme respeto que le profesan sus colegas le permitió concretar colaboraciones de todo tipo. Algunas de ellas generaron álbumes como Mensajes del Alma, Desenchufado y Orozco. Nosotros no somos como los Orozcos. Yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Ton, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Pocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho tordo, groncho jocoso, trozo, chocó con los montos, con los como lo top. Bolso, stop, stop. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monólogo, solo como por dos otoños, botó, formó el por los ojos, tomó cloroformo, bolso, rom, porrón, torrón, totoso, no tomó con bordón, lo botó o no. Y en un momento yo recibo un fax con una letra toda con A. Amanda va a bailar, a cantar la bamba, a, ese tipo de cosas, ¿no? Me pareció muy original. Y dije, bueno, voy a hacer una cosa con O. Y entonces empecé a buscar palabras con O. Ya me metí a buscar en diccionarios, me metí a buscar el mapa mundi, por ejemplo, para buscar lugares, todos con O, buscar palabras, ¿no? Así que dejé un mensaje, por ejemplo, en el contestador, muy gracioso, porque decía, bueno, no moleste, estoy componiendo una canción toda con O, así que lo único que puedo hacer es dejar palabras con O. Era como tomarse unas vacaciones respecto a ponerse a componer una canción problemática, ¿viste? Era como un juego. Y busqué mil y pico de palabras con O. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop. Stop. Orión fue la persona indudablemente que hizo que yo saque lo que mi papá siempre me pidió. Mi papá siempre me pedía, no grites tanto, cantá. Y León, cuando me invita a cantar con él, mucha gente es como que se impresiona al escucharme cantar y dicen, wow, detrás de este loco hay una persona que tiene un sentimiento y una voz muy, muy cálida, ¿no? Y eso se lo debo a él. Sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque mundo no está, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. En el 2001, León se puso a buscar en la historia un concepto que le sirviera para un nuevo disco. Por eso, investigó distintas leyendas de los bandoleros que habían asolado las provincias y así se le ocurrió la idea para Bandidos Rurales. Cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Y yo me pregunté y dije, ¿quiénes serán los bandidos argentinos? ¿Quiénes serán los cowboys argentinos? Así que empiezo a trabajar una historia que es verídica. Y digo, bueno, acá hay dos bandoleros para rescatar. Mate Cocido por un lado y Bailoleto por el otro. Resulta que el anarquismo, en el año 20 y pico, los junta a los dos en un lugar que existe en La Boca todavía, que se llama la Amazonia Obrera. Es un lugar donde el anarquismo los junta porque los anarquistas se creían que ellos eran anarquistas. Ellos no eran anarquistas, eran chorros, ellos eran bandoleros, ellos no eran anarquistas, no tenían ideología política. Pero ellos, los anarquistas, se creían que, como le robaban a los ricos, creían que eran anarquistas. Venga, revolver en mano, le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la... Es un tipo muy, muy respetado dentro del ambiente de la composición, de la autoría. Es un hombre que no ha escrito facilito, ¿no?, para endulzar la oreja. Es un tipo simple. O sea, la primera imagen que lo veo a él, sacándolo de todo esto a lo otro, lo veo en el campo, sentado en una banqueta, tomando mate. O sea, simple lo que digo, lo que me parece que a él más le gustaría de todo es eso. Es tipo, eso, simple. Tipazo, tipazo.